fuerte se viene. Es como un vientre. De regreso a Viva la Cocina, ya prácticamente está listo nuestro platillo. Lo vamos a pasar a servir con ese delicioso caldito, ese guiso que estuvimos elaborando. Como decíamos, solo falta el arroz blanco, las tortillitas y a disfrutar esta delicia, se ha dicho. Repasemos nosotros por acá el paso a paso, todo lo que hicimos hoy para tener esta delicia. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Cortamos la carne en trozos y la colocamos a marinar con la salsa inglesa, la miel, la salsa ketchup, el ajo, la mitad del vino, sal y pimentón español por 30 minutos. Cuando se haya pasado el tiempo, colocamos una olla con un poco de aceite, la cebolla, el tomate, el mitomate y cocemos todo por 10 minutos. Colocamos la carne con el maridaje y tapamos. Dejamos pasar algunos minutos, destapamos, dejamos reducir y servimos. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Gracias, Anabeli. Estamos haciendo esta salsa, este guiso con un toque de barbacoa. Así le agregamos la mostaza, la salsa inglesa, la ketchup a nuestra preparación. Y este es el resultado final. Huele exquisito. En un 2x3 usted puede hacer este guiso de costillas también en su casa para la hora del almuerzo. Hoy el chef Oscar Anaya cocinando con nosotros, que ya nos trae nuevas sorpresitas. La próxima semana ya inauguramos nuevo lugar, chef. Así es, inauguramos en Vista Municipal el otro jueves. Nos esperamos a todos. Por ahí favor. Vamos a estar, sí, siempre, estamos. ¿Dónde como, verdad? ¿Dónde como? Sí, comida española. Qué rico, gracias, sí, Oscar. Sí. Qué delicioso. Muy amables. Le va a ir muy bien. Definitivamente que sí. Gracias, chicos, mañana. Ya paso los tenedores. Día de aniversario. Sigo con 45 Parque Central. Los estaremos esperando. Hasta entonces.